Maravilloso, qué placer tenerla, una de las mujeres más queridas por todos los uruguayos, porque su voz nos acompaña en el dial desde hace muchísimos años. Gracias por acompañarnos. Por favor, qué lindo eso que dijiste. Pero es verdad. Una de las más queridas, me encantó. Pero sabes que sos muy querida, te has ganado el cariño ahí de la gente, ¿no? Bueno, hago lo que puedo para eso. Y me pone muy feliz que se sienta de esa manera. Sí, 20 años. Este año son 20 años, gracias a Dios, ininterrumpidos en la radio, que es lo que más amo hacer. Vos sos montevideana, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recordás? Nací en Montevideo en el año 83. Uh-huh. Mi infancia divina, esa cosa de jugar con tus amigos en la calle, que hoy por hoy no se me ocurre, o por lo menos donde yo vivo. ¿De qué barrio eras? Yo nací en Atahualpa, Regimiento 9 y Burgues. Fui al Clara Jackson, que está ahí cerquita también. Ayer me tocó votar por ahí porque no hice el traslado, cambio. Porque me gusta ir cada tanto. Fui por el colegio con mi hija, le dije, veníamos a recorrer, y yo le mostraba y me di cuenta que eran unas ganas que tenía yo de ir. Muchos amigos, algunos los conservo hasta el día de hoy, a los que no, bueno, es porque no es que no sea amiga, es que no nos vemos. Sí, la vida misma. La vida misma. Pero fue una infancia súper feliz, llena de, bueno, como todas las familias, con algunos problemas. Mis viejos se separaron cuando yo era muy chica, tenía 4 años. Pero una infancia súper feliz. Bien. Sí. ¿Esa voz te acompaña desde temprana edad? Sí, sí, sí. Mi viejo tiene un vozarrón importante y bueno, heredé. Claro. Heredé el vozarrón, pero sí, toda la vida. Y ahí me imagino que te dijeron o locutora o cantante de tango. Para algún lado tenés que ir, ¿no? Sí, siempre me dijeron eso, que tenía que ser comunicadora. Bueno, quizá no se usaba tanto la palabra comunicadora cuando yo era chica. Era, bueno, sí, conductora, locutora. Sí. Pero no les di mucha bolilla al principio. ¿No? No, no. Arranqué para el lado de biológico, quinto biológico, sexto de medicina. Después me di cuenta que no. ¿Y cómo fue que te metiste en los medios de comunicación? Porque sé que eras re chiquita, que tenías 19 años cuando te llaman para un casting y finalmente quedaste. Sí, 18 tenía. En realidad tenía 18 cuando empecé a hacer una pasantía en CX30. En Radio Nacional, y a los 19 sí, ya me llamaron para hacer una prueba en Del Sol, en FM Del Sol. Y sí, era una nena, estaba de uniforme el colegio. ¿Pero todavía? ¿Pero vos ibas a clase de locución? Yo estudié locución con Cintia Caraballo, mi teacher amada, que le mando besos, eternamente agradecida a ella. Y sí, hice esa prueba y quedé, pero yo en realidad estudié locución con Cintia, porque era oyente de concierto FM en ese momento. Escuchaba mucho a Cintia y a Rosana Duarte, que hoy por hoy es mi compañera de laburo, y las adoraba las dos. ¿Sí? Y bueno, en un momento de la vida empecé a frecuentar la radio, las iba a visitar, me escapaba a veces del cole para poder quedarme un ratito ahí con ellas. La historia, bueno, es conocida quizá por muchos, por otros no. Yo era no fanática, porque el fanatismo no me va por nada. Era admiradora, amo a Alejandro Sanz. Sí, lo sé. Entonces, bueno, hubo un concurso en concierto para ganarse las entradas para el show. Y bueno, mandé 2.500 cartas a concierto. Claro, nada. No era persistente la chiquilina. No, para nada. Y bueno. Sí, señora, claro. ¿Se la ganó usted? Claro, gané. Y bueno, y quedé con la onda, con Cintia y con Rosana. Entonces siempre las iba a visitar. Y bueno, en una de esas tantas visitas, Cintia me dijo, ¿vos no querés estudiar locución? Sí, obvio. Re. Y bueno, y ahí arranqué. ¿Y las vueltas de la vida que has entrevistado a Alejandro Sanz, cuántas veces? Ay, no sé, pero 3 seguro. Bien. 2, 3. Tres, me parece. Y la primera vez me imagino que debe haber sido impactante. Es capaz que te acostumbras un poco. Los nervios que tenía. Obvio. No, tipo, si escuchás esa nota, se nota que estoy como que viste que traga. No, sí, no. La voz, viste, la voz se dilatora a morir cuando uno está nervioso. Total, total. O sea, y el que me conoce más. Además que eso fue, la primera nota fue en el 2009. O sea, pasaron unos cuantos años.
Y quiera que no, bueno, en 10 años más uno agarra otra cancha. Ya tenías oficio. Pero ahora más, ¿entendés? Sí. Son 10 años más, sí. 11, no sé. Sí. Más, sí, 2009, sí. Estamos en el 2022. Sí. Entonces, bueno, nada, sí, estaba súper nerviosa, pero me acuerdo que ese día hasta mis compañeros del colegio estaban ahí. María, porque soy la negra, pero para la gente del colegio siempre fui María. María, estamos todos acá, no podemos creer, ¿no? De escribir, no sé, rayar cartucheras poniendo, sé, Ale, te amo. A tenerlo ahí cara a cara y tener que preguntarle de la vida. Tremendo. Y has tenido que entrevistar a un montón de gente re importante para la música del Río de la Plata. Charlie, bueno, a Cerati también. Sí, sí, fue... No digo que haya sido la última nota, pero debe haber sido de las últimas porque yo lo entrevisté en diciembre del 2009... Y el ACB fue en mayo del 2010. Ah. Entonces, sí. Acá en Uruguay seguramente debe haber sido de las... La última. Sí, la última, probablemente. Pero sí, he tenido el honor, el placer, el privilegio de hacer notas. Es lo que más me gusta, claro. Sin duda. Y en algún momento decís, no puedo creer estar con esta persona. Bueno, con Alejandro seguro te pasó. Obvio. Y con esta que te nombré capaz que también, sí, ¿no? Obvio. Sí, 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 o sea... Ni en mis mejores sueños imaginaba eso. Si bien, a ver, yo siempre trato de pensar que no hay nadie que sea más que otro. Que somos todos iguales. Somos todos iguales. Es un ser humano como yo, claro. Obvio. Pero bueno, hoy estaba en la radio y estaba viendo las cosas que pedían los Guns N' Roses, por ejemplo, ahora cuando vengan a Uruguay. Y decís, bueno, evidentemente no sé si es que son más, pero que se creen más que otro. O tienen más posibilidades de pedir cosas y que se las den. A ver, también. Seamos honestos, una sandía sin semilla, ¿no la pediría todo el mundo? No, sí, ¿no la pediría? Ta, yo sí. Si tenés posibilidad, no sé. Una mandarina sin semilla, ¿no? A mí me sería un... Digo, no sé si está tan mal. Es como mal. El extremo de la araganería, ¿viste? Cuando decís... Pero bueno, la sandía es una cosa que... La sandía puede ser, te la hace complicada la sandía. Sí, sí. paralelamente a toda tu carrera, que digo, fue en ascenso, que más encontraste tu lugar, tu camino desde muy temprana edad, que eso capaz que te da como una tranquilidad a nivel personal, conociste a tu esposo, que te dio como esa otra pata, ¿no? La de la familia, la de la contención. Sí, obvio. Lo conociste vestida de novia. Es verdad. Esa anécdota es maravillosa. O sea, sí. En azabache vestida de novia. Sí. Sí. No sé qué es lo más bizarro. En azabache vestida de novia fugitiva. Sí. Con mi vestido de 15. Bien. Que estaba en la casa de mi mejor amiga de los 15. O sea, yo lo... Es más, sigue allá ese vestido. Después lo devolví a la casa de mi amiga y tenía una fiesta de disfraces y la verdad no tenía ni la... Pero, la más mínima intención de ir. Yo me quería ir a Piriápolis con mi mejor amiga. Y era, dale, no, que tenés que venir. Nani Rodríguez, la hermana de Gonchi, que estaba a punto de parir a su hijo Máximo, hace 12 años atrás, me dijo, si yo que estoy por parir voy a ir a esa fiesta, vos vas. Dije, bueno, ¿de qué me disfrazo? No sé por qué me pintó la novia fugitiva igual, tengo el vestido de 15 acá archivado. Sí, pero estaba lo de mi amiga, tuve que ir a buscarlo. Bueno, pero me acuerdo que me metí en medias, championes... Hasta el anillo de mi madre me había puesto todo. Y arranqué, en realidad arranqué a Lotus, en mi defensa. Arranqué a Lotus primero. Y después que la noche se... ¿No? Se llevó a la otra. Avanzó, terminé, no sé cómo, en azabache, vestida de novia, bailando con todo el boliche. Bien. Con todo el mundo bailé, porque claro, la gente miraba vestida así. Y en un momento te encaró. Y en un momento, no me olvido más, estaba yendo al baño yo. Y me lo cruzo y me acuerdo que se paró adelante y me dijo, decime la verdad, ¿qué haces vestida así? No, que me caso, que te vas a casar y estás disfrazada de novia. Sí, tenía razón, el argumento no era muy... Y bueno, y ahí nos pusimos a conversar y acá estamos. Bien, ¿hace cuántos años que están juntos? 12. 12 años. 12 años. Compañero de aventuras, sí. Porque además sé que son muy aventureros y no les importa nada, nos vamos de viaje, nos vamos a agarrar a las chiquilinas y arrancan. Sí, es así, efectivamente. Bien. El primer viaje que hizo mi hija Federica, que ahora tiene 6, tenía 2 meses. Sí. O sea, le dimos la vacuna y la subimos en un avión. Nos fuimos a Bucios con Carmela a los 2 meses también. Igual, mismas condiciones. Y Trini, bueno, vino la pandemia. Está. Entonces marchó. Marchó, pero bueno, si no, ya estaría arriba de un avión. Seguro. 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 ¿Qué es lo que te da él a nivel personal? ¿Qué contención te da? Él es un tipo muy... Muy frontal, demasiado a veces, pero es el que siempre te banca. Bueno, vos
anda, no, pero me llamaron para hacer trato hecho, es de noche. Era yo la que arrugaba. No, vas. No importa, yo me arreglo. Dale. Siempre me apoya, la verdad. Siempre. Digo, en todo sentido, pero en lo laboral, que es súper importante. Obvio. Sobre todo cuando implica estar muchas horas fuera o... Y cuando tenés nenes chicos, que siempre te pasa la culpa, viste, sí. Que como que nos atraviesa a todas las mujeres. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero... Obvio, sí. Me acuerdo que con trato hecho, Carmela, mi hija, tendría 10 meses. Y todavía tomaba teta. Y me acuerdo que yo buscaba 800 excusas. Y él me dijo, bueno, mirá, si estás arrugando, es problema tuyo. Sí. Pero por las nenas y por mí, no, dale, tenés que ir. Me dice, ya vas a ver el primer día, cuando me digas, estoy copada, te vas a acordar de este momento. Y tenía razón. ¿Cómo te cambió la llegada de Federica? Y bueno, hoy por hoy, vos que también sos mamá, no me acuerdo cómo era mi vida antes, te juro. O sea, yo decía antes, no tengo tiempo. No tenés tiempo cuando tenés hijos. Claro. O sea, ahí te cambia, pero... Después, yo gracias a Dios siempre pude, o sea, pero por eso, porque como que nunca son un peso nuestras hijas, o sea, siempre la llevamos, sí. Ojo, también tengo quien me ayude, y un buen backup, porque si uno tiene ganas de estar solo, también está bueno poder hacerlo, y tratamos de buscar esos espacios también, y yo se los explico así, porque yo hablo todo con mis hijas. Está bueno. Les digo, bueno, mirá, así como a vos te gusta irte a la casa de tus amigas, con tus primos, con tu... Bueno, mamá y papá necesitan un tiempo para estar solos también, para hacer cosas de grandes, para que no estén ustedes rompiendo los cocos, y lo entienden. Digo, podrán extrañar más o menos, pero bueno, por lo menos se los digo o intento que lo entiendan y que lo valoren. Totalmente. Tener a los padres felices son niños felices. Yo creo que es así, la verdad que uno a veces tiene que pensar, ser un poco egoísta, que en realidad al ser egoísta y pensar en uno termina siendo también positivo para sus hijos, ¿no? Sí. Es como... Sí. Ese razonamiento que sería el más sano que deberíamos seguir todos, ¿no? Obvio. Pero bueno, hay que atravesar también por las propias inseguridades, culpas y todo lo que uno carga. Sin lugar a dudas. Sí, obvio. Tuviste que atravesar también la pérdida de un hijo, uh-huh. Y eso me imagino que también te habrá marcado un antes y un después, que sé que vos lo hablás abiertamente, sí, y que está muy presente en tu familia, porque no es que pasó y tapo y acá no. No, al contrario, es un integrante, sí, más. De siempre. Una, siempre. Siempre, siempre se habla de Lolo. Yo no vi la película Coco, pero todo el mundo que la vio, no sé si es que... Sé que voy a llorar mucho viendo esa película. Y todo el mundo dice que... Pero me quedo con lo que me dice la gente, ¿no? Que el recordarlos, el nombrarlos, es lo que hace que a las que partieron estén, claro. ¿No? En mi caso, en nuestro caso, es la partida de nuestro hijo. Pero bueno, todos tenemos una partida de alguien que uno ama... Y a veces te dicen, no, bueno, no se compara con lo tuyo. No, la espina de cada uno es la que más duele. Uh-huh. En mi caso es mi hijo, bueno, y mi mamá también, que fue anteriormente. Pero bueno, sí, no hay un dolor más grande. No hay un... Es realmente oscuro lo que se vive. Uh-huh. Es muy triste. Me imagino que nadie tiene que piensa lo contrario. Uh-huh. Pero también lo hablo mucho porque no te voy a decir que se sale, no sé si la palabra se sale, porque es algo que yo siempre digo, está como acá, permanentemente acá. Pero lo trascendí. O sea, si me preguntás, ¿sos feliz? Sí, muy feliz. Claro. Amo a mis hijas, a mis hijos, a los cuatro. Divida entre el cielo y la tierra. Es así. Pero en casa hay fotos. Porque yo tuve esa bendición. Yo lo tuve 12 días y él nació muy bien. Entonces tengo fotos hermosas con él, de Federica con él. Y mi hija lo nombra. O sea, si ella me llega a escuchar decir, porque bueno, depende de dónde sea. Hay gente que sí sabe mi historia y otra que no. Y bueno, ¿cuántas hijas tenés? Bueno, estoy en el súper. No, mira, te vas a poner a explicarle de repente todo. No, pero digo, bueno, 3. Y Federica me corrige. Me dice, no, mamá, tenés 4. Claro. Bueno, está bien. Después a veces lo tengo que terminar contando. Sí. O a veces hablo de mis 4 embarazos, pero después hablo de 3. Entonces a veces veo que la gente queda como recalculando y bueno, si se da, claro. Explico qué fue lo que pasó. Un aprendizaje de vida, un aprendizaje de familia, pero como decís vos, teniéndolo también siempre presente en el día a día, es como uno logra seguir adelante, ¿no? Sin duda. A ver,
que yo lo hable tan naturalmente y que se me vea tan bien, no quiere decir que no tenga días en los que tengo ganas de matar a alguien por lo que pasó, o de romper cosas, o de llorar, o de... Pero como que a lo largo del tiempo vas cambiando el sentimiento, y ya no son tantas las de la bronca, el llanto, el, ¿no? Pasan como por otro lugar, pero está todos los días, siempre, siempre, siempre presente. Después llega Carmela. A los 6 meses de la partida de Lolo, llegó Carmela, perdón, a los 6 meses quedé embarazada. Sí. Lolo nació el 4 de septiembre de 2017 y Carmela el 21 de diciembre de 2018. O sea, 1 año y 2 meses bien. Después. Y es fatal. El torbellino de la familia, que yo jorobo y digo, todo lo que no hubo, ¿no? Y es como que vino triplicado. Claro. ¿No? Es pura energía, pero es una ternura al mismo tiempo. Claro. Carmelita, mi amor, es una belleza. Y después otra más, que es, ¿cómo es la última? Que se llama Trinidad. Trinidad. Trinidad cumple el año mañana. Impresionante. Esa no estaba en los planes. No. Pero ya, bueno. ¿Ya había cerrado? ¿Ya cerraste o no después de 4? Yo no, mi marido sí, entonces estamos viendo cómo lo solucionamos. O sea, vos sos de tener y tener. Bueno, pero eso me lo cambió muchísimo Lorenzo. Mirá. O sea, yo hasta que nació Lolo, yo quería tener 2 hijos. El varón, listo. Para, sí. Y después me cambió tanto. O sea, vuelvo a decir. También es porque tengo ayuda y tengo buen soporte y yo puedo seguir haciendo mi vida, ¿no? Uh-huh. Estoy trabajando y demás. No me voy a hacer la... No, digo, acá estoy, ¿no? Claro. O sea, me invitaron, sí, acá estoy. Siempre tengo a alguien que me cubre. Sí. Pero sí, me gustaría. Pero bueno, mi marido dice que no tiene inconveniente, pero que me busque con quién. No quiero más. Además, claro, vive con 4 mujeres. Claro, ¿verdad? Pobre hombre. Pobre y la hombre. Perra, ¿no? No, encima perra. Sí, claro. La perra está. También. Él siempre dice que le va a haber pedido al universo, pero muchas mujeres y tomá. Te las doy en mujer e hijas. Y están con un emprendimiento ahora, Tapa Tapita. Sí. Contame un poco, porque eso también está buenísimo, de que se animaron a emprender en un momento difícil, porque fue medio en plena pandemia, sí, ¿no? En mayo del año pasado abrimos. Sí, en realidad, esto fue mi marido también. Yo, Trini nació el 29 de marzo, tipo febrero. Me agarró y me dijo, mira, tengo una idea, vamos a abrir un... ¿Qué? Le dije... No, estás mal. Le digo, ¿no te das cuenta que yo estoy a punto de parir, que no tengo la cabeza para esto? Y bueno, nos peleamos mucho al principio. Ese día cada uno en un cuarto... No, yo no quería saber de nada. Claro. Ya no podía ni caminar. Obvio, olvídate. Pero bueno, él ahí me acuerdo que me dijo, ¿no te das cuenta que cuando viene otro hijo yo tengo que tener la cabeza en otra cosa? Porque, dije, bueno, hubieras empezado por ahí. Mm-hmm. Yo te entendía. Y bueno, y ahí me di cuenta, si no puedes con el enemigo... Únetele. Claro, dijiste, vamos juntos. Vamos juntos y bueno, y abrimos en mayo con una pareja de amigos que lo iban a trabajar, pero bueno, estos amigos se tuvieron que ir a vivir a España, entonces todo cambió. Uh-huh. No es que estemos atados, yo particularmente no, mi marido está mucho más que yo. Yo me encargo más de la parte de comunicación, claro. De relaciones públicas, de los shows así. Musicales. Exactamente. Pero voy muy seguido, o sea, además va mucha gente que me dice, ay, yo te escucho en la radio y vine para verte, y me invocan. En general, voy, no todos los días, pero a veces voy hasta con las chicas también, las llevo a mis hijas. Bueno. Sí. ¿Qué es lo que se genera en la radio, esa comunidad de esas personas que te acompañan desde hace tanto tiempo? ¿Cómo lo vivís vos? Ay, es hermoso. No sé. Bueno, yo, por ejemplo, a mis seguidores de Instagram siempre les llamo oyentes también. Y no quiere decir que lo sean. De hecho, hoy llevé al médico a Trini de mañana y salió una chica de un consultorio y me dice, ay, negra, yo te sigo. No te escucho. Me dice, pero te sigo. Claro. Y bueno, mirá, ahí fue como un... No, la gente es alucinante. A mí me encanta. Además, bueno, eso que dijiste al principio que me encantó, sentirse así de querido, es hermoso y saber que acompañás a gente en momentos alucinantes, en momentos horribles, porque eso es lo que tiene la radio. Vos podés poner una radio en donde sea. De hecho, por ejemplo, cuando Lorenzo estuvo en el CTI,
ya me conocían porque a mí me escuchaban ahí. Y saber que todos esos bebés que están ahí, y uno a veces no toma dimensión de a qué lugares llega o a quién acompaña. Ya me encanta cuando la gente me reconoce la voz y me para y me saluda y me preguntan si se pueden sacar una foto. Y yo, obvio, ¿cómo no vas a poder? Pero es divino saber que hay mucha gente que además te escucha con atención. O sea, hace el año pasado, una familia que se me acercó, yo no podía creerlo, era la señora llamó a Tapatapita a ver si yo iba a estar, porque el sueño de su esposo era conocerme. O sea, una cosa que uno no se lo imagina. Y bueno, se dio, fue súper emotivo, y él me decía que él había cambiado de parecer en muchas cosas por escucharme. Qué no divina. Sé, que dejaba ir el hijo a las marchas de la diversidad, por ejemplo. Qué divina. No, son esas cosas que... Esos regalos que te da la profesión, y el hacerlo con compromiso y con amor como lo haces hace tanto tiempo, porque en definitiva es eso, ¿no? Hacerlo desde un lugar bien auténtico. Sí, cuando uno tiene pasión por lo que hace. Pasión por lo que hace, sí. Que no importa nada, porque incluso en los peores momentos uno tiene que estar. Exactamente. Así que sí, espero que sean muchos años más. Esperemos que sí, obviamente. Muchísimas gracias por estar. La por verdad favor. Que nos encantó charlar contigo, conocerte un poco más. La gente que de repente te sigue por el dial, pero que no te conoce tanto a vos, que no conoce tu historia, que te sigan por las redes sociales y que vayan Exacto. a Tapatapita a comerse una tapita y tomarse una cañita. Ahí está, que ahí vamos a estar. @ Marianoel Minoso, mi Instagram, que también siempre digo, cada vez que aparezco en una nota, si alguien me necesita en cuanto a contención, a lo que viví yo, si puedo ayudar a alguien, siempre es un placer. Yo sé que estás muy comprometida con eso. Claro. Muchas que gracias. Gracias por la invitación y mucho éxito. Gracias. Hacemos